lo más importante que uno tiene que tomar en cuenta al construir estos espacios, una, que el lugar sea resistente para construirlo, paredes, el piso, que tengamos las distancias entre paredes para poder hacer este tipo de curvas, poder mantener la velocidad, calcular velocidades, todo eso es lo que se tiene que mantener en cuenta. También vamos a traer un equipo de Estados Unidos de constructores, que es Dreamland. Dreamland Skate Parks, we've been doing parks around the world for about 20 years. That's how I got started doing it, just as a kind of a need. We went under a bridge and with lots of friends and got together and mixed up bags of concrete and made little skate ramps. Being able to come over to Mexico and share our DIY here and all of our efforts to create more skate parks in Mexico has really been our goal and get involved with the local area here as well. So. Este proyecto en sí para mí y para muchos es algo histórico dentro de México. Normalmente conocemos el House of Bands de Londres o los que están fuera del país, que para unos es un sueño ir a conocerlo y ahora vamos a tener uno aquí en casa. I hope a bunch of awesome sessions go down in this bowl because it's a really cool setting and hopefully it inspires people to build more wood bowls in Mexico. I don't think there's too many of them here so far. Yeah, hopefully a bunch of fun skating goes down here. Estamos acomodando toda la tierra para después acomodar toda la madera y todo el metal que es toda la estructura del skatepark. Terminando esta semana, nos falta 4 semanas más y estamos listos. From start to finish, what we did here is we just brought in a lot of fill material, compacted it in, and then kind of overfilled it, and we set rebar, and then we pour the concrete, and then finish it really nicely. It's turned out excellent, and we did the pool coping 2 days ago, and it turned out excellent. Normalmente en un skatepark tú ves el tubito en la orilla de todas las rampas. El pool coping es como las albercas, la orillita de una alberca que es de concreto. Aquí se va también a meter en el skatepark. Entonces, pues, al hacer un grind o algo, tiene una textura que se siente muy chido. Y en México no hay buenos pool copings. Este va a ser uno de los proyectos que va a tener coping de metal, pool coping. Y aparte, en el bowl de arriba vamos a tener skate light y pool coping, que es algo muy interesante. Hay muy pocos proyectos con esos materiales. There'll be very good sessions here on the daily, and I'm looking forward to coming back and enjoying it with people. Algo de lo que se siente así como interesante después de terminar un proyecto es primero lo tienes así en 3D y ya después cuando lo terminas pues ya ahora sí lo puedes patinar, entonces pues estamos emocionados para ver cómo se va a sentir ya todo terminado después de tenerlo aquí solamente en digital.
El parque quedó increíble, todo fluido, mucha transición. Mi primera impresión es un diamante en medio de la ciudad. Por fin lo logramos. Me siento que es un honor haber patinado algo que hizo Dreamland. Dreamland es seguridad de que todo queda bien. Ellos son los pioneros de los DIY. Yo creo que la banda va a responder muy bien porque es único. Entonces se van a divertir mucho. Es un espacio para skaters, hecho por skaters. Así que yo creo que la banda va a reaccionar muy bien y van a tener un nuevo espacio donde poder disfrutar del skateboarding. Distintos medios. Fue como trazar a nivel monumental como la pieza. Me gusta como generar como un impacto. Yo quería que fuera un diseño universal, los colores, la composición. Degradados, líneas rectas, recortes. Creo que sí iba a causar un impacto y sobre todo positivo. Me da un chingo de miedo las alturas. Cuando vea las piezas, lo saque de la realidad. Ven los colores y dicen, ah, ¿qué es esto?